Contra Mercurio y veo un aviso que decía, se necesitan personas, varones, parece que sea así, de 80, 90 años. Esta cuestión de, ¿estoy loco? ¿Qué diablo? Que no me convencía de 80, 90 años. Tú vas a un lugar a buscar trabajo, que sea, basta con que le diga y le da y ya se acabó el este y te colocan el, las trabas. No les gusta tener gente de edad. A pesar que yo me veo joven, me veo y me siento también. ¿Cómo estamos en la parte de tecnología? Estoy metido en el internet vía Wi-Fi. ¿Ya? Pero no lo uso por una razón muy simple, porque creo que no es necesario. No me funciona. Ay. No sale, pues mire. A ver. Mire, ve, lo estoy apretando, y está enterito ahí. No sale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. 15 fotos me sacaste. El tema del trabajo a desarrollar, donde nosotros tenemos que introducir a una persona de inteligencia. Un agente topo. Ya, agente topo, me lo va a explicar, por favor. Un espía. Ya, correcto, un espía. Sin que el resto de las personas sepan que tú eres espía. Y tú vas a estar mirando todo lo que está pasando. ¿Tendría algún problema usted, sean ético o moral, y que usted diga, pucha, estoy sabiando a estos pobres viejos, qué sé yo? No, sin ninguno. ¿Ninguno? No, en absoluto. Más todavía tengo interés. ¿Contamos con el permiso de la señora para que usted se pueda internar en una casa de reposo por 3 meses? Mi señora me dejó 3 lindos hijos que están casados, tienen sus hijos, pero están siempre preocupados de mí. ¿Se opondrían a que usted se internara por 3 meses en un hogar de ancianos? Si llego a este trabajo, no voy a tener ningún problema, porque yo soy el que me rayo yo mi cancha. Se llama la persona que es sometida a vigilancia. Y tú vas a llegar a una misión. Yo te voy a dar el nombre, te voy a mostrar las fotos, te voy a decir qué persona es a la cual tú tienes que vigilar adentro. Porque a mí me está contratando una hija. Entonces tú tienes que hacer el trabajo adentro. Y yo le tengo que reportar a la hija que cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando, que le están pegando, que... ¿Entiendes? Entonces tú vas a ser mis ojos, vas a ser mi oído. Todo me sirve. Que tú vas al baño, los baños están asquerosos, que no hay confort, los pobres viejos andan con los pañales todos sucios, que la enfermera, ¡pah!, cachuchazo, ¡pah!, y escobazo, qué sé yo, todo me lo informa. Entonces tú eso me tienes que dar tranquilidad, que tienes a esta persona, me la tienes vigilada. Tiene que ser muy sutil. Sí, lógico. Sin que nadie se dé cuenta. Porque si te descubren, hasta ahí no va a llegar la vega. Este es el blanco. Ella se llama Sonia Pérez. Aquí, Sergio, te pido que trate de memorizar a la señora. A la abuelita. A la abuelita. Porque fotografía no va a tener más que observarla aquí. Lo que ustedes están viendo es la fachada del Hogar de Ancianos San Francisco, ubicado
en la localidad de El Monte. Y ahora me vas a hacer un llamado de FaceTime. Ya. Ahí lo estáis viendo, señor. Pero llámeme, pues. Si no saca nada con verme, pues. Yo no voy a estar cerca de la cámara suya. Mm. Usted me tiene que llamar primero. Ya. Hola, Rómulo. Se lo estoy viendo. Y no me ha llamado. Ya. Contesta, desplaza la señal. ¿Cuál? ¿El verde? Acepta la llamada. Ahí. Ya. Yeah. No, súbelo, mírate tú. Ah, ¿me ves? Claro, sí. ¿Aparezco sí. yo? Sí. ¿Y tú apareces por acá? Sí, por aquí. Mira, tú me vas a llamar por aquí para avisarme, te tengo una encomienda urgente. Va a ser una clave. Una encomienda. Para mí significa que tú tienes información importante. Ya. QSLQAP. Que amo de juntarnos en el QTH. ¿Me entiendes? Pues nada. Mándame un mensaje de voz por WhatsApp. ¿Qué vamos a hacer, Sergio, cuando tú no estés a mi lado? Por eso te digo, aplica. Cuando te explico una cosa, concéntrate. Te voy a comprar un frasco de Actebral. Para la memoria. ¿Cómo se llama? Actebral. ¿Este qué es lo que es? Un lápiz. Si tú miras con la lupa, ahí, en el puntito de arriba, ¿lo ves? Sí. Ahí está la cámara. La microcámara. Ya. Ahí se supone que te estoy. Se supone que te estoy grabando. Voy a dar vuelta. Ahora lo voy a apagar. Estos son lentes espías. Ya. Se encienden al igual que el lápiz. ¿Tiempo? ¿Te hizo? Sí. ¿Te hizo la mano? Sí. Ya. Entonces quiere decir que ahora estás filmando. En este minuto. ¿A quién estáis testimoniando? Despacito. No tan... No, así. Así un paneo. Con igual. Ahí. Pero no pongas cara de espía. Hazlo así, con que... Es que aquí saben que soy espía. No, allá no van a saber. Ahí está él. Caballero, me lleva. Lléveme. Por favor. ¿Pero usted tiene la llave? Yo no tengo ya. No tengo mano, mire. Oye, niña, ven. Ven porque el caballero no puede estar con las manos amarradas. Tú. ¿A ella? Está sacando arriba la foto. En la máquina arriba. Para no escuchar lo que uno está conversando. Sí, pues escuchan todo, ¿no? Aquí tienen los oídos tapados. Yo creo que están filmando una película, pero no te creo que estén espiando lo que uno habla. Sí, pues esto es como una película la que está grabando. No sé cómo será eso.
Bueno, Sergio, Dalar, nosotros el día 20, 21, lo vamos a ir a dejar los dos, tú como tu hija, yo, para todos los efectos, y esto tú lo tienes que asumir así, soy tu ahijado regalón. ¿Estamos? Ya. Yeah. ¿Alguna duda? A mí lo que me preocupa, bueno, mi papá, nosotros perdimos a mi mamá hace un par de meses. Que él no esté durante 3 meses es difícil, después de haber perdido a mi mamá. Vamos a tener acceso para ver a mi papá, cuánto tiempo el fin de semana, cuánto tiempo mi papá puede salir. Si lo permite la dirección del establecimiento y lo autoriza bajo su responsabilidad, sí. Ya. Pero yo no puedo pasar a llevar las normas que tiene esa casa, porque si a todos los abuelitos se les ocurre salir, imagínate, muchos se van a perder, se van a extraviar. ¿Y él puede llegar a tener algún problema legal si es que se llega a saber que él entró para investigar, para filmar? ¿Por qué va a estar filmando algo no autorizado? Porque uno no puede llegar a un lugar y filmar sin permiso. Desde el punto de vista legal, yo con la cliente tenemos firmado un contrato de confidencialidad, que ella no puede hacer mal uso de la información que yo le voy a entregar. Porque solamente para ella le interesa saber cómo está su madre. Dalal, y si estás preocupada por la película, nosotros hace un tiempo que ya estamos grabando en el hogar. Y en el hogar saben que si llega alguien nuevo, nos vamos a focalizar en él. Y en este caso, ese sería tu papá. ¿Te quedó claro? Claro, pero porque... claro, ellos no saben que él es un espía. Mira, para que mi hija se quede tranquila. Tú ves que yo salgo, tenemos el mall al lado, voy al mall, que ya me lo conozco en memoria, porque con los ojos cerrados ya sé dónde están las tiendas. Entonces, eso también ya aburre. El hecho de andar paseando, tomando el sol, viendo los lindos arbolitos, los pajaritos, también aburre. Y volver al departamento ya. Entonces me empiezo, ya me estoy como desesperando esto. Y encuentro que esto verdaderamente ha sido como liberador para mí mentalmente. Cansador mentalmente. Pero esto, a la vez liberador también mentalmente. Porque ya, como que ya me estoy sintiendo más. Es que era yo. Que ya no estoy recordando a tu madre en cada momento. Y eso es lo que me pasaba en la casa, que todo lo que miraba me mostraba la mamá. Ahora, como llego tan agotado, tan cansadito, paso de largo y lo único que quiero es mi cama. Entonces, ya se me está disipando un poco la mente y yo estoy contento con esto y quiero que tú también estés contenta, pero tranquila. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Bien, y usted? Muy bien, gracias. Qué bueno, permiso. Como le decía, de allá para acá, ¿ves? El mismo sí, patio. Claro. Para que estén. Uy, qué bonito. Claro. Ahí también tienen para estar en el tiempo de verano. Si vienen los hijos, comparten ahí un ratito, una tarde. Tenemos los pasamanos, que me interesa que, aunque usted me diga no los necesito, de repente los necesitamos. Se acostumbre a saber que en las paredes están los pasamanos, que son para apoyarnos ante cualquier eventualidad. Claro. Ya tenemos, como yo le digo, que son habitaciones compartidas como esa, ¿ve? En donde tenemos 2 camas y un baño interior. Ya. Ya, y tenemos habitaciones solas. Que no vaya a ver acá. En donde está la cama solita y está el baño. ¿Ya? Con más tiempo vamos a conocerlo, ¿ya? Siempre no me vas a venir tú, que te vayas con la cuídate. Sí, yo también. Ya. Cuídate. Ya.
contar lúcido. ¿Y conociste al caballero nuevo? Ah, no. Y a mí me gusta porque lo veo muy caballero. ¿No? Todo lo que conversó, del uno. ¿De poco no habías conversado con él? Sí. ¿Por qué no lo traemos acá? Aquí hay cupo para dos. Mientras tanto se acostumbra. Si es que se acostumbra, porque algunos no se acostumbran. Se va. Bueno, también a lo mejor le gusta la soledad. Depende. Pero yo, a mí me da pena cuando traen así a las personas que pueden ser todavía autovalentes en su casa y las traen. Pero es que tienen que estar solo en su casa. ¿Se acostumbra? No le puedo decir nada todavía porque hoy día es segundo día. Ah, pero viene de Santiago. De Santiago, de la capital. Ya. ¿Dejó su familia ya? Sí, pues. ¿Tu señora? Soy viudo. Ah, ¿hijos tú? Sí, tengo familia. ¿Cuántos hijos tú? 3 hijos, 5 nietos. ¡Bich! ¡Harto! Sí, pues, a mí solito. ¿Qué más? Es viudo, dice. Es viudo el caballero. Y hace poco, 4 meses. ¿Aló? Sergio. Sí. Disculpa. Dime. Que te quería hacer una consulta. ¿Cuál es tu UTH? Mañana te lo digo porque no lo he estudiado eso. Tienes que estudiarlo. Ya. Yeah. Porque para preguntarte en clave. Ya. Yeah. ¿Ok? Ya, yeah, mañana te voy a responder varias cosas. Ya, yeah, por yeah. favor. O vos, sí. ¿Cómo lo llevas anotadito en tu sí. libreta? Sí. ¿Ya? Yeah. Listo. USL, mira, escúchame, USL-QAP. Ya. Yeah. Así que, para que me respondas tú en el mismo término. Bueno. Sácate la foto, ¿ok? Sí. Vale. Listo. Ya. Chao. Rómulo, este es el informe de hoy día miércoles. Estuve en la sala grande mirando si descubría el blanco. Tenía como 4 candidatas, pero todas las señoras me parecen iguales. ¿Cómo se llama ella? No me acuerdo cómo se llama. La abuelita que está al lado suyo, ¿cómo se llama?
Esta señora se llama Clotilde. ¿Ella? Sí, ella. Aún no encuentro ninguna llamada Sonia. Luego conversé con la señora Petronila. Me entretuvo con sus versos que ella compone. Voy a brindar por la vida, cuando hay comprensión y amor. No se siente ni un dolor ni duele ninguna herida. El vivir bien nos convida a una florida vejez. El trabajo y la honradez al hombre dan alegría y se termina la vida con la mayor fluidez. Muy linda. Oiga, qué memoria la suya, señora. La felicito. Ella encuentra que la atienden bien, pero reclama que se pierden cosas. Yo el otro día estaba con una camisa celeste que le habían puesto. Yo tenía las iniciales mías aquí arriba. P.A. con lápiz negro, pero aquí arriba en el borde de la esta. Ya. Y la que se la había robado la puso en la espalda con lápiz rojo, junto rojo y azul. Unas iniciales grandes, las iniciales de ella. Una vez nomás se me perdió el dinero, pero a una persona extraña, que no sé, una visita, una cosa así que... Ah, ya. Pero no la gente... De... Pero una sola vez nomás. Una sola vez. Sí. Después de once, conversé con la señora Juana, que al salir de su pieza resbaló y se cayó. Resultado que está adolorida del cuerpo y el ojo izquierdo morado. Yo me pregunto si esto es negligencia o no. Esta mente, este cerebro tan traidor que... Suéltela, suéltela. Bueno, si está traidor el cerebro, hermano. Sí. Yo viví un tiempo en otro mundo, no sabía dónde estaba ni quién soy, nada. En la tarde estuve conversando con la señora Rubira sobre su vida personal y sobre cómo estaba su estadía en el hogar. Tengo tres hijos. Dos niñas y un varón. Igual que yo. ¿Ah, sí? Yo también. ¿Dos niñas? Dos niñas y un varón. Uh-huh. El varón es el del medio. Ah, el mío, el chico. Ah, ya. Y ahora ya no es tan chico porque también tiene familia. Ya. Ese es... Él era muy cercano a mí, pero se casó con una niña que cuando se preocupaba él de mí cuando empecé a enfermar, me empezó... Oye, si tu mami, yo la voy a ir a ver si tu mami está bien, tu mami está muy bien, qué sé yo. Y después supe yo de que ella decía, se preocupa más de la mamá que del de mí. Entonces se puso celosa de la mamá. Es lo que siempre pasa. La... Sí. Antes de estar más vieja, di todo por ellos, por mis nietos, por mis hijos. Bueno, ya cuando empecé a enfermarme, ya, como no daba la vieja, entonces... Meterla en algún lugar. No, pero usted está súper bien, ¿no? Sí. Está pero excelente, sí. Y yo sé que la van a venir a ver de querer todos los hijos. A lo mejor le escucha Dios a usted. Ya. Ay. La dejo. Adiós. Un rato más. Ya. Ya. ¿No quiere? ¿Quiere que le gusta? ¿Quiere que le gusta? ¿Quiere que le gusta? Zoila y Marta, más o menos, como a las 18 horas, empiezan a pedir que le abran la puerta de calle. Ya, se cerró la puerta. Ah, no, si usted la cerró. No, sí. No, ya la está. Ya también está. Bien, caballero. Dueño de la propiedad. Ábrame, pues. Caballerito, ábrame. Por favor. Pero ¿cómo me voy? ¿Cómo me voy? No sé, po. Oye, anda a dejarme ahí a la casa de mi mamá. Anda a dejarme a la casa de mi mamá.
A la Marta la engañan y la hacen creer que la llama su mamá y son las auxiliares de aquí. Lo hacen para que se quede tranquila porque nadie la viene a ver. ¡Aló! Ya, Martita, mira, justo te está llamando tu mamá. Habla con ella. Mira, qué suerte tiene. Sí, habla. ¿Ah? Hola. Mamita, yo te he echado tanto de menos y tú nunca vienes a verme. Pero si yo estoy aquí, tú tienes que venir a buscarme. ¿Ya? ¿Ah? Yo más que tú. Estoy tan desesperada. Estoy desesperada, desesperada porque tú nunca me vienes a ver. Rómulo. Contabilicé 40 mujeres y 4 hombres, incluyéndome. Y encontré al blanco. Está en la habitación 17. Permiso, abuelita. Permiso. ¿Cómo está? Bien. ¿Y el almuercito cómo estuvo? Bueno. ¿Y aquí cómo la atienden? ¿Bien? Sí, bien. ¿Sí? Se me olvidó preguntarle su nombre. Soy. Hace un pocos días no estoy, así que estoy conociendo a las personas, preguntándole cómo se llaman. Claro. Para poder como nombrarlas, pues. Pero usted está súper bien. Sí. Está muy linda, una abuelita linda. Sí. Todos los días la voy a ver. Ya. Chao. Hola Sergio, escuché tu audio y la verdad las cosas que ya como conoces al blanco, no seas tan inquisitivo, déjala de a poquito, ya la tienes plenamente identificada, no vivas yendo a metértele a la pieza, no vayas a salir con alguna locura a esta señora y te acuse de algo, qué sé yo, así que sé prudente por favor. Permiso. Buenas tardes, señora Sonia. Ah, ¿cómo está usted? Bien. Bien, qué bueno. Parece que menos calor que ayer, ¿eh? ¿Sí? Rómulo, en la tarde estuve de punto fijo observando al blanco. Llegó la hora de tomar once y el kinesiólogo la llevó caminando por los pasillos para que cumpliera con su terapia. Sergio, ¿se lo presento? No. No, ya, no entonces. Cuando el doctor le dijo que si quería conocerme, dijo no, muy molesta. Me ve como si viera el cuco. Pude darme cuenta que ella no es sociable. Si no le dicen algo, puede estar todo el día sin hablar. Este sería el reporte de hoy. Ya, recemos ahora. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya, ya. Tengamos buen sueño y acuéstate. ¿Qué
tengo que llevar para mi casa. Yo converso con él. ¿Eh? Yo converso con él siempre. Ah, qué bueno. Sí, igual lo miro como si fuera una persona. Ya. Yeah. Sí, nada más porque él no puede hablar, se puede decir. ¿No? Ah, pero él le contesta. No, no me contesta, pero yo le hago, lo veo a él y le digo, va a ser esto así y acá. Ya. Yeah. Señorita, caballero, se abre esto. ¿Y cómo se abre? Este no. Señorita, oiga. Caballero, ¿dónde pongo? ¿Dónde guardo esto? Esa está súper, súper limpia. Y esta está corriendo, la ducha. Está caliente la cuestión. ¡Ándate! El agua corriendo. Este baño, la cénica con orina, ropa tirada dentro de la ducha, está todo de hondo a orina, muy feo y sucio. Tómalo. Mira, andamos viendo la pieza de las abuelitas que están ya pero postradas totalmente en cama, que no hablan tan sin, una hasta sin conocimiento, y la otra abuelita tampoco habla y con muecas y se mete los dedos en la boca y hace muecas. Y en realidad es terrible, terrible ver a esa abuelita, tanto todo. No, verdaderamente no es vida esa, terrible. Esta es mi residencia. Muy linda, pues. ¿Cómo ha estado? No sé si me echó de menos. 2 días que estuve en cama. Estos días me trajeron todo a la cama. Bueno. Felizmente me mejoré rápido. ¿Es buena la atención entonces? Sí, de todas maneras. Qué así bueno. Que no se vaya. No. Por ningún motivo. No, y no se bajone bajo ningún punto de vista. No, para porque nada. Porque en realidad, si usted está bajoneado, tiene que buscar la alegría, buscar. Exactamente. Levantar sí, cabeza. De todas maneras. A mí me ha pasado, por eso se lo digo. Sí, no, yo soy alegre, sí, yo soy alegre. No, y si me viene depresión, tomo mis monos y me voy nomás. No, sí, bajo ningún punto de vista. No, entonces, por eso le estoy diciendo que levante cabeza solo. Si no me va a venir. Depresión, no, no me estoy contento. Sí, estoy contento. ¿Usted estaba bien aquí, po? Sí, gracias. ¿Se siente bien? Sí, sí. ¿Hace cuántos la años? La atienden más bien. Más de 25 años que estoy aquí. Mira, o sea que la atienden bien, po. Mire, como yo soy autovalente, gracias a Dios, Virgen María, todavía, con el favor de Dios, con mis años salgo sola. Voy al hospital sola, me desenvuelvo sola, a todas partes voy sola, hace mi trámite. Es una gran cosa. Sí, voy al banco,
Claro que ahora, como está la situación, en la televisión he visto tantas malas noticias que me está dando miedo ir sola. Así que había pensado en usted, que es la única persona autovalente que puede salir, que me acompañara ahí al frente, donde yo me pago. Yo, con mucho gusto, pero tiene que conseguirme un permiso a mí. Claro. Yo no puedo llegar y salir. No, sí. Desde luego que yo hablo con la directora. ¿Y usted lo conversó con él? Sí, lo conversamos, pero no sé si le va a autorizar usted o... Ya déjeme conversar con don Sergio y yo le digo a él a ver si él quiere. ¿Ya? Ya está. ¿Mm? Y a mí me gusta, ¿sabes? ¿Le gusta a don Sergio? Me gusta. ¿Y le dijo a él? No. Obvio que no. Me gusta don Sergio. ¿Ya? ¿Y por porque qué? Muy caballero. Ya. Tiene buena presentación. Ya. Buena conversación. Tiene tema. Tema, sí. Ya. Y parece que yo le gustara a él también. ¿Ya? Y si hubiera un casamiento aquí sería espectacular. Obvio, pues Bertita, si tenemos una linda capilla, ¿sabe? Tenemos sacerdote. Que sería primera vez en más de 25 años que llevo. ¿Ya? Que sería una cosa extraordinaria. ¿Ya? Yo nunca ha habido. O sea, nunca. Usted ya está pensando en el matrimonio. O sea, la cosa va en serio. No, porque ¿por qué si una persona me gusta? Sí. Yo he sido bien regodiona en mi vida. Ya. ¿Pero tuvo pololo usted? Pololé, pero eso ahí, y abrazo no sacan pedazo. Ahí nomás. Y he sido bien terca para mis cosas, porque yo me puedo considerar que a Dios le daría mi virginidad por medio de la persona que yo me casara. ¿Secoya? Sí, señorita. El informe de hoy jueves 5 de octubre. Después de almuerzo a las 14 horas, fuimos todos al Salón Grande para celebrar el aniversario. Estuvo muy lindo. Primero hubo un cóctel vegetariano, incluido pollo asado con ensaladas, postre y jugo. Después se eligió al rey feo y me eligieron a mí. ¿Qué le parece a nuestro rey, Mirta? Está muy bueno de primera. ¿Y la reina, Mirta? Muy bien. Rompe corazones, mi rey. O sea, no me equivoqué, ¿cierto que no me equivoqué? Hay alguien que me mira por ahí y me dice, quiero opinar, vamos a preguntar. Mira, Bertita, ¿qué opina de nuestro rey? ¿Qué piensa usted? Yo estoy pero enamorada de él. ¡Vamos!
encantada, caballero. Acepta que seamos muy felices. Felices, exactamente. ¡Bravo! Hay algo que tú no me has enviado, que son situaciones que yo te pedí que tuvieran sustancia, que tuvieran menudencia, que tuvieran fundamento, que es lo que necesito para la cliente. Hola, hola. Hola, hola. Bien, ¿y usted? Bien, también, con el favor de Dios. Qué bueno. Eso es lo principal. Que se me alegro, sí. Es que ya no me acuesto yo. A ver, bueno, esa es la sí, serie. ¿Qué es lo que hago? Hola. Hoy día seguí al blanco y me di cuenta que le cuesta mucho pararse. Las auxiliares tienen que estar prestas a sujetarla. Ay, la abuelita, la abuelita. ¿Vamos a ir ahí? En el salón grande logré cruzar unas palabras y me contestó lo justo y necesario. Me parece que no le gusta hablar con hombres. ¿Por qué se enoja que la toque? No, porque el man me está educado. Ay, ¿quién te compró? Te compré yo, con la plata mía. ¿Qué te lee? Tiene que ser una amiga. Sí, está bien, tranquila. Chanchulita bonita, ¿sí? Chanchulita. Son enojos, chiquilla. Si aparece mi mami, me voy. ¿Me quiere? ¿Mucho? ¿Poquito? Nada. ¿Quiere? ¿Mucho? ¿Poquito? Nada. ¿Me quiere? Mucho. Súper bien. A pesar de mis 85 años y más. Sí, pues eso, claro. Maravilla, pues. O sea que esto está seguro. Seguro, seguro. Hola. Pasó ¿cómo está? Antes de mí, por el ladito mío y no me saludó. Es que venía con mucha hambre. Sí. Yo sabía que quería conversar con usted, señora. Señora. Señorita. Berta. Señorita Berta. A ver. Eso. Cuéntame. Que yo no la voy a acompañar a cobrar su plata. ¿No? No. La verdad es que yo por mí no saliera. Eso yo lo hacía pero a diario en Santiago. Que no quiero salir a la calle, acompañarla a cobrar su plata. Y era a modo de conocerse primero. Pero sí. Si usted no se va a abrir a la persona. Ya, sí, ya nos hemos conocido ya, pues. Ya, sí, pero... pues yo ya hasta le conozco su habitación. ¿Y cómo la encuentra? Bonita. ¿Sí?
plaza. Sí, bonita y que tiene buena vista para la plaza. En la plaza, sí. Está en un 5 estrellas usted ahí. Sí. ¿Y mi persona? ¿Cómo lo encuentro? ¿Perdón? Mi persona. Sí, pues, agradable, pues. Gracias. Sí. Porque yo me estoy haciendo ilusiones vanas. Mejor hablar la realidad. ¿Usted sí no quiere nada conmigo? No. Yo no es que no quiera nada con usted. Yo no quiero nada con nadie. ¿Piensa usted que yo estoy viviendo mi duelo todavía, señora? Entonces yo todavía tengo a mi señora aquí y aquí. Yo estoy viviendo mi duelo. Entonces yo no necesito salir con nadie. Nada más que, sí. ¿Sabe qué? El problema que tenía yo, dije yo, llegó un señor aquí que es muy caballero, muy... Él podría, dentro de mi cabeza, sí, podría ser factible que me acompañara para ir a... Pero de lo contrario, sí, si no se puede, sí, no, voy sola nomás, sí, y se acabó, no se haga ningún problema. Sí, no. Y voy sola a todas partes, no, como lo he hecho hasta ahora. Muchas gracias. Sí. Hasta donde Dios quiera, sí, tenerme con vida y salud, solita y no mal acompañada. Es la vida que el Señor pone en mi camino y la piedra de tropiezo está ahí. Entonces yo hago a un lado la piedra de tropiezo y sigo mi vida normal. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sergio? Sí, ¿con él? Cortito, mira, tú me mandaste varios videos, pero en alguno no me grabaste nada. Porque aquí esta señora está haciendo la denuncia de un robo que ocurrió al interior. Un hurto específicamente. Entonces, voy a seguir revisando. Ya. Esto. Por favor. Ya. Espero el informe a las 20 horas. Listo. ¿Ya? Listo. Que esté muy bien. Igual, chao. Ay, me gusta, el deseo, que sí, que sí, que sí, que sí. Sí, claro. Ya. No, pues yo no. Yo digo no y no nomás. Claro. Por sí, no, sí. Ahí no. No. Ni acá, no, tampoco. No. Ni aquí, tampoco. No, nada. Ni aquí. Nada, nada. 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 Pucha, que le embarraste. ¿No hay? Me sacaste el dulce. El dulce, sí. Es que soy el dije de mano, ¿eh? Ya, debe de ser más. Yo me voy a comer. Ya. Cómete ese. Mamá, ¿sabes? Yo también te quiero y estoy tratando de que este hombre me dé la plata, pum. Sí, pum, si no tengo ni un 5. A ver, espera un segundito. Tiene mamá. Oye, tiene mamá ella. Ya por la plata. ¿Qué plata? La que te pasé recién, pues. No. Cualquiera pierde la plata, sí, cualquiera persona. Claro. Anda a buscar a carabinero nomás. Rómulo, el miércoles comencé a seguir a Marta porque sospechaba de ella. Ah, los míos. ¿Cómo es que son los míos, oye? ¿Cómo es? Un montón y
Fui a investigar a la pieza de Marta y encontré varios objetos que pertenecen a otras personas. La Marta es muy rápida para llevarse las cosas y hacerlas desaparecer, pero es difícil enojarse con ella. No he visto a ninguna enfermera robar. Está lista la encomienda. De plata. Es una gargantilla. Con una gargantilla donde hay una piedra que yo te escribí en su minuto que la clienta me dijo que corresponde al blanco. Tú me hablaste de un collar con un medallón. Y esta es una gargantilla con una cosita chiquitita. ¿Una piedra? No sé si es piedra o no. Sí, pues yo vi la foto y es una piedra. Entonces debe ser una piedra. Entonces ya la Marta la tenemos con la corona ya. Una ratona que se meta las piezas donde no corresponde andar. Se coronó como que la persona que hurtó las cosas. Sergio. Ah, don Sergio, usted me encontró mis cosas. Yo tenía un bolsón. Sí. Con mis libros. Sí. Ay. ¿Dónde? Acá, anduve. Pero no lo he visto, no lo he visto. ¿Eh? No. Y llevaba eso, llevaba los bolsones, los libros, todo. Ya. Yeah. Me dijo mi mami, cuida las cosas. Eso yo lo hice, lo cuidé. Ya, ¿y dónde están ahora entonces? No sé. Parece que no lo cuidaste muy bien, ¿ah? ¿Eh? No. ¿Se le quedó afuera, por ahí? A lo mejor. Oh, qué lástima, porque lo que cuesta comprar esas cosas. Cuando yo llegué aquí, usted fue la primera persona con quien yo tuve el gusto de conversar. Y después he conversado como unas 4 o 5 veces más. Sí. Claro. Y usted... Y era coherente para hablar, porque a lo mejor hablaba total. No, señora. No. Totalmente coherente. Lo que sí, que de repente como le cuesta recordar. Pero de ahí es que usted me haya dicho incoherencia, no. Y yo de hecho le digo de que yo no me acuerdo haber conversado con usted así como estamos conversando ahora. ¿Se da cuenta? De todas las veces que he conversado con usted, le he preguntado si su hijo viene a verla y usted no me asegura, ni sí ni no. Y me ha dicho, la verdad que no recuerdo. Yo pienso que a lo mejor ellos se preocupan. Y así como usted ha conversado como 5 veces conmigo y no recuerda, es muy factible que tampoco recuerde que haya venido su hijo a verla. Buenas tardes, Chiquilla. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien. Pero sí, mucho. Mira, una visita a ver. Ah, sí, está ahí, sí está. Ya la conocemos ya. ¡El padrino! Caballero. ¿Cómo está la mala? Decaída. ¿Decaída? Mm. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó, hombre? Haber perdido el abrigo. ¿Ah? Perdí el abrigo. ¿Y cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Lo dejé encima de la mesa, ¿no? Parece. Salí para un lado. Pero ya no estaba.
andaba con el abrigo ahí. Le dije, anda a guardar el abrigo. No me hizo caso, se me perdió. ¿Y de qué color era el abrigo? Beige. Beige. Beige con pelitos amarillos. Ay. Oye, Sergio, bueno, yo tuve una reunión con la clienta. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta, ¿no? Dígame. ¿Tu clienta no se preocupa mucho por la mamá? ¿Te dice a ti que está muy preocupada, que quiere que yo le haga un buen trabajo? ¿Sí? Pero yo no la conozco a la señora, esa no la ha venido jamás a ver a su mamá, parece. ¿Y dónde está la preocupación ahí? Claro, lo que pasa es que ella trabaja mucho, entonces no se han topado ustedes. Ah, eso es lo que ha pasado. Ya. Entonces me pidió en forma encarecida que tú puedas tomar nota a los remedios. Tiene que tomarse una pastilla de ketiadianina. ¿Cuánto? Son difíciles los nombres, pero anótalo mejor. Dianina. Ya. Rómulo, hoy estuve de punto fijo observando al blanco. A las 18 horas estuve vigilando y no le dieron la quetiapina. Y ahora creo que a la señora, ¿cómo se llama la señora ahí aquel lado? ¿La Sonia? Sí. Creo que le toca un remedio para la... Le consulté a la enfermera y me dijo que no corresponde darle remedios a esa hora al blanco. No, ya la Sonia no toma las 6. ¿No toma las 6? No. Ah. No, ella no toma las 6. Dije, ninguna pastilla tenían que darle a las 6. No le corresponde a ninguna a las 6. Tienes que actuar ahí con mucho tino y prudencia. Cuando tú ves que a las 6 de la tarde no le dan los remedios, tú simplemente comunicarme, no le dieron los remedios. Pero no entrar con una, como decirle, oiga, ¿por qué no le dio los remedios? Y ella te dice, y bueno, ¿y usted qué tiene que saber si le doy o no le doy los remedios? ¿A título de qué? Entonces tienes que tener prudencia. Ahí no puede entrar en una discusión. ¿Quién te ha dicho a ti de que yo he entrado en discusión con la enfermera? No, nadie me ha dicho a mí. Ah, tú me dijiste. Tú supones. No, simplemente que la enfermera dijo que no le correspondía dar el remedio. Eso es todo. Claro. Ya. Porque yo me imagino que tú le dijiste por qué no le dio el remedio. No, no se imagine cosas que no ha escuchado. ¿Sabes qué? Me contaron una cosa. Sí. Que anoche te habías perdido. ¿Anoche? Sí, no. Ayer. Y que te habías salido para afuera. Que te habías salido a la calle. Sí. ¿Y? Y que te habían llegado los carabineros. Sí. ¿Sí, es cierto eso? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te pasó? Que yo me perdí. ¿Te perdiste? Se la quedó. Ah, ya. Este lo voy a llevar porque ¿para qué sirve? A ver. Ah, se te cayó el pecho ahí. Más abajo. Ahí. Ya. Yeah. Tienes que pasarte un... ¿Se dice servilleta? Ya. Siéntate. No más. Que tenés que sentarte, no po. Chao. Ya, oye. Los vemos a la tarde. Sí, pero límpiate con la servilleta. ¿Dónde tengo yo? A ver. Pasa, ¿eh? ¿Ya? Ya, y ahí, ya, toma. Gracias. Ya. Sí, Marquita, yo no me acuerdo por qué me escapé. Los dineros vinieron, me estuvieron, me llamaron, mi nombre, mi cuánto valgo, todas esas cosas. ¿Por qué llegaste a los carabineros buscando a tu mamá? No sé, aquí llegué para allá. Por eso habría que hacer llamada a carabineros, señores. ¿Por qué? Fue que me tomaron de preso. ¿Algo habrás hecho? No, yo de robar, no. No.
No tengo cosas robadas. Ah. Nada de nada. No. ¿Aló? Mamita, ¿por qué tú me has buscado? Pero si me porté mal, ella y usted tendrían que haber venido usted a verme y hacer preguntas. Hacer preguntas, que es lo más delicado. Claro, pues. Imagínese, todas esas cosas. No se parece que le me echara de menos, porque si me echara de menos, usted tendría que buscarme, sea como se sea. A mí me gustan mucho los versos suyos. ¿Sabe por qué? Porque riman bien. Sí, en cambio, la gracia, sí, que hay, hay versos que a mí no, en realidad no me gusta porque no, no riman. Rima. A mí me gusta todo lo que rime. Si no riman, no me gusta. No, ya, no, no vale sí. la pena. Esta es más para la juventud, a la madre. Ah, pero entonces para mí. Sí. Pero la justo para mí, entonces. No, no, no. No es para... ¿Tiene mamá toda? ¿Tiene mamá? No. ¿No ves, no, pues? Sí. No, ya. No tengo ni mamá ni papá. Este, para los dos la voy a decir. Si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto, que no todo mortal contar podría dicha tan grande ni placer tan santo. Mas, si al cielo se fue, es tan santa la tumba de una madre que no hay al corazón lugar más santo. Cuando espina cruel tu alma taladre, ve a derramar allí tu triste llanto. Me asustó mucho. Sí, porque ¿quién le va a decir una poesía a uno? Por aquí nadie más. Mi marido menos. En intervalos lejanos, y yo tuve a mis cuatro hijos, que era toda la felicidad para mi vejez. Pero aquí me tiene, que no es tanta la felicidad. Tuve los cuatro hijos, los crié y son bien ingratos para venirme a ver. No son de los que vengan domingo a domingo, pero yo no los reprocho porque cada uno con su cada uno. Porque tienen obligaciones, tienen otros compromisos. Ellos ya son, ya están casados, tienen otra familia. No puede estar pendiente de la mamá nomás. Así que yo no les reprocho. Si no vienen, no vienen nomás. Es cruel esta vida después de todo, digamos. Hola, señora Gubi. Hola. ¿Cómo está? No muy normal, porque estoy con mareada. Sí, está mareada. ¿Y por qué? ¿Habrá tomado algún remedio? Supongo que me han dado algún remedio, como no me he sentido bien este día. Ya, en este minuto no se siente bien. Estoy mareada. Pero, ¿la ha visto ahí en enfermería, la niña, la enfermera? No. No, porque no me había ocurrido esto, está extraño lo que me está pasando en este momento. Si quiere, vamos a verla, vos. Para que la, a ver qué es lo que pueda tener. No, que venga ella a verme, porque si yo camino para allá me puedo caer. No, que yo no puedo llevar. Lo que tengo ahora es angustia. Lo que pasa es que se asustó usted. Yo no sé dónde estoy.
está aquí en el hogar, en el hogar San Francisco. ¿Ya? Sí, pues. Si tiene ganas de llorar, llora nomás. ¿Sí? Sí, pues. Ahí descansa. Sí. No se preocupe por mí. Llore nomás. Porque es una manera de poderse desahogar. Llore, llore. Eso le va a hacer bien. Llore nomás. Eso la va a tranquilizar. Rómulo, fui donde la señora María de portería y pedí ver el registro de visitas. Y descubrí que mi amiga Rubira no ha tenido ninguna visita en todo el año. Y te quiero pedir si es posible que dentro de tus contactos puedas conseguir fotos de sus familiares para mostrárselas. Les va a gustar mucho y estoy preocupado de su salud mental. De toda índole y que todos los abuelitos aquí lo quieren mucho. Muchas gracias. Un feliz cumpleaños y muchas gracias por la compañía que nos hace amor. Sí, lo mucho. Yo también. Que lo pasen muy bien. Don Sergio, hoy por ser su cumpleaños hay un regalo para usted. ¿Ya? ¿Y basta con esto? No, hay mucho más todavía. Estamos recién empezando. Por eso hoy presentamos a don Freddy Torrealba y Patricio Osorio en el día de su cumpleaños. Un aplauso. Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te veo me vuelvo loco. Cada vez, cuando te miro, cada vez, es como descubrir el universo.
¿Quién es esta persona? ¿Usted es Carmen, mi hija? No. ¿No? Claudia. No. Otra nieta. Carmen Rubí, Ana María. ¿Qué? Ay. Aquí hay otra foto. Aquí está Carmen Rubí. Ya. ¿Y después? Claudia. ¡Qué memoria! ¡Qué memoria, señora Rubira! La felicito, ¿eh? Súper buena moza, ¿eh? Sí. Mi hija eran bien bonitas. Nieta, muy bonita. Es que usted tiene que haber sido muy bonita cuando jugaban también, pues, ¿eh? Sí, pues, ahí cooperó usted, ¿eh? Ah, ¿qué le ha parecido? Maravilloso. ¿No es cierto? Es lindo, le agradezco enormemente. Sí, no se preocupe. Me las va a cuidar alto, ¿eh? Sí. Es un bañito. Muchas gracias. Dios sabe, Dios me está mirando y sabe que yo no cometí ninguna cosa grave. Me llevaron, pero por si acaso ellos ya vieron algo. No te, oye, perdóname, pero no te pude mandar nada porque yo me fui a la cama ayer, estaba enfermo. Así que lo siento mucho. Hoy día se te mandará lo de ayer. Pero ayer no pude hacer nada porque me fui a la cama enfermo. Hoy día te vamos a mandar informe. Mi vida es así tan, no sé cómo, porque mi marido está allá en la más casa que eso. De mi papá, mi suegro. Dice. Ah, no, pues no es lo que te haya venido, perdóname, pues soy persona. ¿Ah? Así que yo te respeto, soy persona, yo te respeto y tú también respetas. Ya. Está bien, pero te estoy explicando. Ahora se te va a mandar lo de ayer, es que no puede ser de esa forma tú, pues. Porque... Bueno, hombre, bueno, ya, si te voy a informar. Puede estar unos días hospitalizado. Dependiendo de si es uno sí. Era la primera persona que nos recibía a nuestras visitas con sus poesías. Y ella antes de fallecer, y siempre nuestros adultos a nosotros nos dicen lo que quieren cuando se van, ¿ya? Cuando se van al cielo. Así que, así como con tristeza despedimos, también con mucha alegría vamos a recibir este homenaje a nuestra querida y amada Petit. Si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto.
que no todo mortal contar podría, dicha tan grande, ni placer tan santo. Si tienes una madre, sé tan bueno, pues la que un día te llevó en su seno, siguió sufriendo y se creyó dichosa. Veló de noche, trabajó de día, un cantar en sus labios te dormía, y al despertar sus labios te besaban. Mas si al cielo se fue, y en tus amores ya no la harás feliz sobre la tierra, deposita el recuerdo de tus flores sobre la losa fría que la encierra. Es tan santa la tumba de una madre que no hay al corazón lugar más santo cuando espina cruel tu alma taladre vea derramar allí tu triste llanto. Nos vamos en un colectivo. ¿Ya? Rómulo, sé que pediste datos objetivos y no opinión, pero te los voy a dar igual y no me voy a quedar callado. Los residentes se sienten solos, no les vienen a visitar y algunos los abandonaron. La soledad es lo más grave de este lugar. No puedes darle a la clienta ningún delito para denunciar. Definitivamente su mamá está bien aquí. El blanco necesita cuidados especiales que no sabemos si la clienta puede darle. No entiendo cuál es el sentido de investigar. La clienta lo podría hacer ella misma. Es su madre. Debe enfrentar su culpa. Eso es lo que no la deja vivir y visitar a su madre. Por último, cuando me voy, comunícate pronto. Quiero volver a mi casa. Sergio. Hola, Sergio. Me quedó más que claro tu investigación, que ha reflejado que ha hecho un excelente trabajo. Aguántate un poco con respecto a la salida para hacerla como corresponde. Yo sé que estás agotado, que esto te ha estresado, pero dame 2 días para sacarte por las vías como corresponde. ¿Por qué se va? Porque yo por mí. Ah, te digo que me encantaría quedarme más. Ya. Pero como les dije ya, yo tengo también mis raíces allá, están mis hijos. Sí, mis nietos. Tengo un nieto de 1 año que me tiene tonto. Entonces, por eso no quiero ir también. No, no es que me quiera, sino que también que me tengo que ir. Muchas gracias sí, por todo. Les prometo que voy a venir a verla. Son amigas mías. Gracias. Y porque ustedes me han entregado claro. Mucho cariño a mí. Sí. Entonces, yo por eso me voy con un lindo recuerdo. Siempre en mis noches estarás tú. Sí, yo también te quiero mucho. De que te conocí, que te quise. Yo también. Muchas gracias. Y te voy a venir a ver. Ya está. Ya. Buena amiga. Un amigo que yo no tengo. Yo no tengo amigo. Pero ahora sí. Ahora tengo uno. Te dije que ya no era yo tonto, me hagan llorar. No. No, sí, eso va a pasar. Todo tiene arreglo.
voy a hacer que mi mami venga. Padrino, al fin nos vamos para casa. Hombre.